son lo que es con un cuneta, si sí, lo hacemos con contribución de mejora, pero bueno, la dificultad de nuestra localidad también implica que se tienen alguna sensibilidad para aquellos que tienen que abonar las cuotas. Nosotros ponemos un parámetro, pero bueno, dentro de eso se estipula cómo está cada una de las situaciones en sí. Nosotros, cuando ejecutamos la obra, el que viene a trabajar se le tiene que cubrir el costo total del trabajador, y lo que nosotros tenemos que costear es el pago del mismo. Así que bueno, tratando de hacer ese esfuerzo para que bueno, poder darles mejoras, para que bueno, no solamente para embellecer el pueblo, sino también para tener el escurrimiento que es necesario cuando tenemos lluvias importantes. Claro. Y además dejar de perder ripio, porque cada kilo de ripio que se pierde, después cuando hay que reponerlo, hoy los costos también están por las nubes. Totalmente, totalmente. No solamente le hacemos el cordón cuneta, sino también le ponemos el ripio para abovedar, para que tenga mejor circulación el agua y los vehículos. Así que es una obra importante que bueno, que la comuna lleva adelante, y como te decía antes, considerando también la situación de cada frentista, que los hablamos, se habla personalmente para darle alguna alternativa para que se pueda ir costeando la obra que son necesarias. Yo creo que hoy por hoy es necesario darle continuidad a la obra de cordón cuneta, que es lo que estéticamente mejora la localidad, y el escurrimiento del agua, que mejora mucho para que bueno, no quede en las cunetas, se genera otros inconvenientes, el mosquito, el dengue. La verdad que tratamos de avanzar este año. Tenemos planificado llevar 10 cuadras más de cordón cuneta, así que bueno, ojalá que nos acompañe el tiempo y bueno, y la gente que está trabajando para que bueno, darle mejor a mi pueblo. ¿Cuál es el plazo que se le da al vecino para que paguen la obra? Nosotros le damos un plazo de 12 meses para pagar la obra, así que de todas maneras, como te digo a vos, siempre si hay algún problema, se acerca al vecino, se habla, se trata de llevar al mejor puerto para que bueno, lo pueda pagar y que bueno, la obra no se detenga, que se haga. Seguro. ¿Y la obra de la comisaría? La obra de la comisaría, estamos ahí en ese 70%, que bueno, la verdad que es una obra también mucho de más envergadura, bastante costoso, y bueno, en ese estamos avanzando un poco más lento, pero venimos avanzando.